esta actividad más en el margen de los 6 días por los 6 años de ingeniería de sistemas biomédicos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con una participación de uno de nuestros compañeros de la primera generación de ingeniería de sistemas biomédicos, con una charla conversatorio a la cual decidieron titular ¿A qué te enfrentas en instituciones de salud como ingeniero en sistemas biomédicos? Entonces, chicos, muchas gracias por aceptar esta gran invitación y a toda nuestra audiencia, espero que les guste esta charla. Muchas gracias. Okay. Bueno, voy a presentarles a Elizabeth. Elizabeth Laguna Romero es ingeniera en sistemas biomédicos con módulo de especialización en logística hospitalaria. Cuenta con una certificación Green Belt en Lean Six Sigma por el Tecnológico de Monterrey y tiene experiencia en investigación, mantenimiento de equipo médico, biomecánica, ingeniería de tejidos y en el proceso de certificación ante la Joint Commission International y Consejo de Salubridad General. Y también ha participado en proyectos hospitalarios del sector público como privado, enfocados en la mejora de procesos. Muy bien, nuestro compañero Edgar Antonio Hernández Tirado, en cuanto a su formación, tiene experiencia en hospitales públicos y privados, como el Instituto Nacional de Cancerología, Centro Médico ABC, Hospital Ángeles de Pedregal, Corporativo de Hospitales Ángeles y Hospital General, Dr. Manuel Gea González. Áreas de trabajo en estas instituciones abarcan desde investigación biomédica en nanopartículas para imagenología, gestión de mantenimiento de equipo médico, hasta implementaciones de proyectos de logística hospitalaria, de alto impacto en coordinación con altas direcciones en los hospitales. En cuanto a su formación académica, es ingeniero en sistemas biomédicos de la Facultad de Ingeniería y cuenta con Green Belt Lean Six Sigma por el Tecnológico de Monterrey. Entonces, chicos, compañeros, bienvenidos a esta charla. Sí, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Bien, pues como ya le había comentado Frey, lo que nos interesaba a nosotros era compartirles la experiencia en cuanto a ingeniería de sistemas biomédicos, platicarles un poco sobre pues, lo que hemos hecho para al contarles a ustedes nos puedan como generar preguntas y les podamos como ayudar en algunos aspectos que tengan duda, así como mostrarles la relevancia en las instituciones de salud, a qué nos enfrentamos y sobre todo que somos pues, las primeras generaciones y que hasta el momento no ha sido tan reconocida la carrera. Entonces, pues comenzaremos. Voy a comenzar yo platicándoles cómo fue la experiencia en ingeniería de sistemas biomédicos. En lo particular, pues mi módulo de especialización es en instrumentación biomédica. La carrera es muy bonita, realmente aprovéchenla. Desde quinto o sexto semestre, más o menos me interesé por la investigación en nanopartículas, en nanotecnología, y estuve en el Instituto de Física realizando síntesis y así que pruebas en nanopartículas de lantánidos para usarlas como medio de contraste en tomografía computarizada. De ahí ese proyecto con el doctor que estuve, pues me llevó al Instituto Nacional de Cancerología, allí está en la unidad de investigación biomédica en cáncer del UNAM-INCAN. Y la experiencia en investigación es muy buena, realmente es muy fructífera, aprendes muchísimo. Sin embargo, también tenía como la espina de tocar las demás áreas que como ingeniero en sistemas biomédicos, pues puedes tocar, o sea, no tienes que enfrascar tal cual en una. Entonces, de ahí lo que más me gustó también fue, pues, el ambiente. ¿Conoces el ambiente en un laboratorio de investigación? En la persona trabaja, mis compañeros, el doctor es físico, él es está en la parte de física biomédica, en lo de la maestría. El doctor, Pedro Polito. bueno, no, el doctor Medina, y con quien yo estuve fue con el doctor Pedro Perdigón, que fue el que me asesoró en toda esa parte de nanopartículas, de investigación. Posterior ahí estuve como 2 años, si no mal recuerdo, sí, 2 años, y de ahí brinqué al hospital allá en Santa Fe, el ABC con oftalmología, conocí la parte de ingeniería biomédica. Muchas veces como ingenieros en temas biomédicos, algunos, no sé, las nuevas generaciones, pero al menos en la primera sí, tuvimos cierto repele hacia mantenimiento.
digo, no todos, pero sí algunos, escuchar con ideas como de, no, no me gustaría como nada más irme a pescar ahí. Sin embargo, pues es un área que no se cierran a conocer. Realmente apréndanla y vean cómo se comportan los ingenieros biomédicos ya en un hospital. Hay muchísimo ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico que está ocupando plazas o que está ahí en ingeniería, en puestos de ingeniería biomédica, pero pues también hay que, tanto ingenieros biomédicos como sistemas biomédicos, estar ahí, aprender, y no solamente aprender a reparar equipos, sino aprender qué es un procedimiento como una laparoscopía, por qué el doctor pidió ese equipo, por qué se va a usar tal instrumental, no nada más cerrarnos y tener la mente así como, ah, me pidieron este equipo y lo voy a reparar, y para eso funciona, sino aprenderte toda su esencia del equipo y de aprender a dar soluciones a cualquier profesionista de la salud, que regularmente estamos con enfermeros y médicos. Entonces, de decirle, oye, está fallando este equipo en quirófano, es una urgencia, es una cirugía de cardio, de neuro, pues tengas los conocimientos de qué es lo que tiene tu departamento, sustituir los equipos, cuál es la función, no nada más como aprender a etiquetar, gestionar el inventario y ya, sino es una invitación, creo que le vamos a dar los dos a todos ustedes para que entiendan la esencia de ingeniería biomédica y tampoco la tachen, porque yo me incluyo que en algún momento la taché o tuve la perspectiva de pues nada más ir a limpiar equipos y apretar los equipos, y pues realmente no es así, es muy fructífero el aprender toda esa parte de ingeniería biomédica. Sin embargo, a la par, también buscamos con la alta dirección explotar el diferenciador que tenemos nosotros de logística hospitalaria. Ese diferenciador, sobre todo, nos costaba muchísimo trabajo, y ahorita que Elizabeth les cuente también cómo fue todo ese proceso, pero hablar con los directivos y mencionarles cómo podemos contribuir en su gestión de procesos, qué herramientas conocemos, cómo podemos contribuir, y a la par también como decirles, oye, pues tampoco nada más, no nos encierres tú en que somos ingenieros biomédicos y que nada más vamos a estar en equipos. Somos en sistemas biomédicos y también tenemos herramientas muy buenas en logística que podemos impactar en todos los niveles de la institución. Sobre todo, pues aprovechar ese diferenciador, no se encierran en un módulo como tal. Y pues, para no alargarme, también quiero que hable mi compañero. Bueno, a diferencia de Edgar, yo no estuve en la parte de investigación en nanopartículas con tanto tiempo, sí estuve en un periodo. Yo me fui a la parte de investigación en nanofibras para ingeniería de tejidos, de ver cómo usar células del cordón umbilical para generar tejidos para gente que tenía quemaduras, diabético, etc. Y también fue una parte muy bonita. Aprendes cosas muy extremas a veces de lo que nos venden como ingeniería en sistemas biomédicos, porque no sé, pero yo percibí mucho de mis profesores que a veces solo te encerraban en la parte de circuitos y te tienes que hacer esto súper bien. Pero cuando empiezas a tocar otras áreas, ya sea investigación, la parte de investigación de biomecánica, la logística, dices, ok, o sea, sistemas biomédicos realmente es muy amplio, es muy padre tener conocimientos de tantas áreas y poder aplicar un poquito de todo. La parte de investigación es algo realmente muy divertido, pero tienes que tener una gran pasión para estar casi siempre en un laboratorio. Cosa que en mi persona no me gustaba estar todo el día encerrado en un laboratorio y empecé a tocar otras áreas. La investigación de nanofibras, fui a investigación de nanopartículas, después a la par empecé con lo de, igual en el Centro Médico ABC, Instituto de Oftalmología, haciendo parte de mantenimiento, aun cuando me parece en quinto semestre hice prácticas profesionales igual de mantenimiento, y ya tenía como ciertas bases para entender cómo funcionaba el hospital, cuáles son las necesidades de las instituciones, de los pacientes, qué se requiere, y aprender un poquito de todas las áreas para poder comunicarte con la gente. Porque a veces nos encerramos y solo somos ingenieros biomédicos y solo debemos de saber esto y esto. Pero no es así, tenemos que aprender muchísimas cosas. Nuestro conocimiento tiene que ser muy integral. Es una carrera nueva, es una carrera muy bonita, de verdad hay que aprovecharla y explotarla y sobre todo presumirla. Tenemos que hacerla que se conozca y que no solo nos enfrasquen en vete tú a reparar equipo médico y ya, no salgas de ahí. No, realmente tenemos una carrera que tiene para dar muchísimo y que es algo que se necesita
demasiado ahorita en nuestro país, mejorar procesos. Si nosotros tenemos también esa parte de logística, vamos a hacer cambios muy considerables en las instituciones de salud. ¿Qué les puedo decir a lo que nos hemos enfrentado como ingenieros en sistemas biomédicos? Primero, que te cataloguen solo como ingeniero biomédico, no sistema, solo como ingeniero biomédico. Que crean que solo puedes llegar a ser la parte de correspondiente a ingeniería biomédica, que solo equipo médico, ingeniería clínica. Y dices, bueno, sí, sí tengo esas habilidades o puedo desarrollarlas, pero también tengo este gran diferenciador. Entonces ha sido muy complejo llegar a las instituciones y decir, puedo ayudarte en otra cosa. Que te dejen de enfrascar en lo que es un IB. Es difícil, ha sido difícil, pero se ha logrado. Sobre todo hay que saberse vender con la gente que está en los puestos directivos, tener contactos, y es algo que nos ha costado, yo creo que bastante trabajo, pero se ha logrado y es eso lo que nos ha llevado a estar en lugares donde hemos podido aprender muchísimas más cosas. Y pues sobre todo, sí, ya lo mencioné Isabel, digo, desde hace como 2-3 años nos hemos encontrado con esa dificultad, sobre todo por ser la primera generación, de que no conocen tu carrera y todavía confunden con ciencias biomédicas, con investigación biomédica, con otras cosas, y dicen, ah, pero ¿y eso qué suena? ¿De qué se dedican o qué? Digo, si nosotros como estudiantes, como egresados, no sabemos explicar afuera y no tenemos la conciencia de todo lo que puede abarcar en sistemas biomédicos, y sobre todo, pues, representar bien a la universidad, ¿no? Que es algo importante, y que a diferencia de otras universidades, otros ingenieros, pues como que dicen, ya pertenezco a una carrera que ya está establecida y ya no tienen ni qué decir a qué se dedican o qué estudian o qué se ve en grandes rasgos en su plan de estudio. Digo, es algo a lo que no solamente la primera, segunda, tercera, sino va a estar enfrentándose a picar piedra y sobre todo hacer una buena red de contactos entre nosotros como ISD y también para llegar al punto en el que quieren, porque sí se necesita mucho, te enfrentas a hablarle a los directivos, darles a entender toda tu perspectiva, a generar tu contacto con ellos para que te estén considerando y sobre todo también los resultados de tu trabajo, ¿no? Y pues eso es a grandes rasgos de la experiencia que hemos tenido. ¿Qué es relevante en el ámbito laboral y en temas biomédicos? Es muy relevante, ya lo hemos dicho varias veces. Es un área, una carrera en la que podemos en un hospital impactar, en una institución de salud, así como en la industria, por supuesto. En la industria todavía yo creo que sería más fácil porque entienden esa parte de logística y porque te puedes vender más fácil de ahí de, oye, podemos optimizar procesos y en eso se va. Pero en un hospital es muy complejo. También te enfrentas a eso, a que se están haciendo las cosas como siempre se han hecho y implementar las metodologías que conozcas o trabajar va a ser muy difícil. Y lo más difícil es llegar a cambiarle la mentalidad a la gente, sobre todo grande. O sea, ellos toda la vida han hecho las cosas así, sus procesos están así, y tú con nueva generación, con nuevas teorías, nuevos conocimientos, llegas y les dices, esto se puede hacer diferente, como que no les gusta y no quieren aceptar el cambio. Pero si tú sabes vender realmente, ese cambio va a ser positivo, no solo para ellos, sino para toda la institución, como que empiezan a aceptarlo de poquito en poquito y ya te van a dar más chance de hacer proyectos, digamos, más grandes. Y eso es algo que nos pasó al inicio. Primero, como mantenimiento, haciendo orden de servicio, aquí entrar a los proveedores, y decir, ya después era como de, bueno, yo te puedo ayudar en esto. Pues bueno, a ver, y después yo también te puedo hacer esto. Pues a ver, ven. Entonces era como ir vendiendo poco a poquito todo lo que sabemos, todo lo que es nuestra carrera, y nunca llegar, sobre todo con la gente, así como súper duro a decir, te voy a corregir porque lo estás haciendo mal. Tener muchísimo contacto con la gente es algo muy importante, y de verdad no abarquen sus clases de ciencias
sociales, porque es lo que nos va a distinguir como universidad afuera. Así es. Y no sé, Freddy o Jessy, si quieran como entrar para que hagamos la dinámica de si algunas de otras generaciones también tienen algunas dudas, ya sea en cuanto a preguntas específicas de qué pasamos por las materias nosotros, o en las áreas en las que estuvimos, o a qué nos estamos enfrentando ahorita, pues con mucho gusto las estaremos respondiendo. De acuerdo, Liz, de acuerdo, Edgar, muchas gracias. Hasta el momento creo que esa plática de su experiencia, de su trayectoria ha sido muy fructífera. Y justo, ya nos empezaron a llegar preguntas. Una, si me permiten, vamos a empezar con esta ronda de preguntas y respuestas. Es una pregunta que a lo mejor ya vienen respondiendo, pero ¿cuáles han sido estas habilidades blandas que han tenido que adquirir, que no les ha enseñado directamente la carrera? ¿Y cómo las han adquirido? Habilidades blandas. Yo creo que la universidad, la UNAM se caracteriza porque te da una educación integral, a diferencia de otras, de que se pueden enfrascar mucho en que te sepas vender o que seas muy técnico, pero aquí tienes la posibilidad de tomar liderazgo, de tomar talleres de ciencias sociales y humanidades que te van a servir. Y sobre todo, algo muy importante que les recomendamos a las nuevas generaciones, que tomen, ya sea para el área que vayan, que busquen en otras facultades para que vean la perspectiva. O sea, por ejemplo, nosotros tomamos en administración, en psicología, y vemos qué habilidades y cómo se desarrollan ellos, cómo se manejan, y de ahí como que tratas de hacer el match entre lo que nos enseñaron en la facultad, en lo que tomamos de liderazgo, de entender el enfoque al paciente, de creatividad, de todo eso. Y cuando llegas a una institución de salud, digo, espero que no seas la mentalidad de muchos alumnos, de que piensas que ya van a saber a lo que vas y que no tienes que decir más que dos palabras o tres palabras y decir, pues yo soy ingeniero de sistemas biomédicos, pero se van a quedar como, ¿y eso qué? O sea, ¿qué hace la rola? ¿No? Entonces, pues es esa prueba y error, bastante, muchísimo. Yo creo que sería aprovechar primero las materias que nos da como tal la carrera, todas las de ciencias sociales, no considerar psicología médica como de chocolate, porque muchos, yo llegué a escuchar que dicen, esa es para relleno, no importa. Yo creo que esa es de las que más importa, porque te cambia el chip y empiezas a entender que todo lo que estás haciendo como ingeniero va a impactar en la vida de un paciente. Y cuando tú entiendes eso, empiezas a hacer un mejor trabajo y te empiezas a relacionar de mejor forma con la gente del hospital que trae ese chip ya. Entonces es muy bueno para entender, esta es la necesidad del paciente, de su familia, qué es lo que piensa un médico, cómo me puedo relacionar con él, ya vi la forma, o lo que comenta mi compañero es, nosotros tomamos clases en otras facultades. En mi caso yo tomé la administración y psicología, y en psicología para mí sí fue como un choque, porque nosotros muy cuadrados, bastante cuadrados, y ellos son muy amables, te llegan a platicar y era así de, no sé cómo relacionarme a veces, pero con la práctica entendías cómo trabajar con esa gente y aprovechar todas las habilidades que te brinda la facultad. Sí, requiere que analicemos mucho con quiénes nos estamos rodeando, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas ahí con enfermeros, los enfermeros son de una forma. Cuando vas a la parte de laboratorios, los químicos son de otra forma. Los médicos son de otra forma. Esos ya los conocemos la trayectoria en la facultad y de medicina y ingeniería. Pero que veas cómo se relacionan ellos. Y sobre todo los directivos también tienen otra forma. Y el que tú también tengas la noción de qué estudiaste, de que estás orgulloso de tu carrera, de tu universidad, que digas, voy a entregar mis buenos resultados y también voy a hacer mi esfuerzo, porque si tal vez soy muy tímido, tengo inseguridad, pues trabaja en ello. Ten seguridad, ponte a estudiar, si no sabes algo, en cualquier área en la que estés, investigación, ingeniería biomédica, o si te interesa lo de logística, pero para que estés preparado. Una persona preparada va a tener más seguridad y te vas a poder desenvolver más en institución de salud, en industria. Creo que eso es más que una de las habilidades que hemos aprendido, que hemos visto a lo largo de la corta trayectoria que llevamos.
Muchas gracias, chicos. La siguiente pregunta es de Luis Dimas. Dice, ¿de qué manera les ha beneficiado la certificación en Lean Six Sigma? ¿Cómo surgió su interés por una certificación de este tipo? El interés surgió justo porque yo tomé la materia de mejora de procesos o algo así en psicología, no me acuerdo el nombre realmente, y mi profesor era un black belt, y él sí me cambió demasiado el chip, me dijo, no, así son las cosas, muy, muy exigente el profesor, pero esa exigencia y esa forma de ver las cosas, dije, yo quiero eso, y empecé a investigar, y él tomaba materias conmigo, y fue como, oye, este es súper bueno, ¿dónde lo tomamos? Y que realmente impacte, porque hay muchas instituciones que lo dan, y a veces el impacto no te dan información completa de lo que es un green. Sí, sobre todo es una, ya a final de cuentas siendo duros, es una ventaja competitiva. Digo, y afuera se van a enfrentar también a, sea para cualquier puesto, digo, en personal en investigación, yo sí analicé cargo en investigación, pero dije, pues el país no es viable para investigación, y los pocos que están en investigación debe ser muy bueno, te debe apasionar, como ya lo dijo Liz, cuando, pues es las ventajas competitivas que necesitas para investigación. Para biomédica, las ventajas que necesitas es que tengas experiencia, que te intereses y que sepas dar soluciones en equipo médico, que sepas de dispositivos médicos, que sepas de ingeniería clínica. Y la ventaja competitiva que vimos en logística, en principio, pues no hay nada de logística, no hay otras universidades de logística. Realmente somos los primeros. Pero también un plus, un valor que nosotros podemos dar a la institución de salud es qué tanto sabes más de lo que te enseñaron tus profesores. Porque todos vamos a pasar por las mismas materias. Pero cada uno de ustedes, ¿cómo se va a diferenciar de su otro compañero? Es una gran ventaja competitiva de que deben de analizar y dónde invertir en su educación. Y pues al final de cuentas el interés también surgió por cómo te lo contaron. O sea, Liz lo vio, yo lo vi en administración con otros profesores que saben muchísimo de cadena de suministro y es totalmente otro chip. Y algo que sí decía una, bueno, la doctora Zaida es, hay que aterrizar todo eso, pero ahora en la institución de salud. Y ahí es donde tú dices, ah, esto me, al menos a nosotros nos ha gustado cómo aterrizar toda la industria a la salud. Y por eso surgió esta parte de certificarte, de estar en constante capacitación. Y pues creo que nos ha parecido funcionado. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos llegó fue, esto en cuanto meramente de la carrera, aquellos chicos que no son del módulo de logística o retomando la importancia de este módulo, ¿cuáles recomendarían que tomaran como materias optativas de este módulo para aquellos que no son de logística hospitalaria? Pues yo no soy de logística hospitalaria y algo más de logística hospitalaria que de información. Y realmente yo aproveché tomar todas las que pude. O sea, creo que tomé todas y curricularmente, excepción de calidad, pero esa la tomé de Allende. Pero aún así, pues puedes tomar las que te atraigan, las mejores o las que te van a dar una gran perspectiva, si no mal recuerdo, es planeación y control de los recursos hospitalarios. Optimización de operaciones, que es también IDEO. Esas son muy buenas y están muy divertidas. Y la profesora es muy buena, te hace amar el tema, bueno, en mi caso. Sí, realmente, pues empaparse de todos los módulos, pero sí, las que más recomendamos de logística son esas que te dan un gran enfoque. Y también es ir a buscar otras facultades, esos temas, o sea, ve tu el plan de estudios, ve los temas que van a mencionar en ciertas materias y busca facultades que lo tengan un poco más desarrollado, porque la facultad hay cosas que es nueva en ciertas cosas. Entonces busca, a lo mejor un poco te lo van a dar un poco más cualitativo, pero tener esos conceptos y ya con las matemáticas que traemos, te va a ser más fácil aterrizar todo. Está muy divertido y conoces a mucha gente, que es muy importante. Sí, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros fue tomar la materia de administración de la cadena de suministro. Teníamos la opción de tomarla en la facultad con los industriales. Sin embargo, pues la tomamos
en la Facultad de Contaduría y Administración. Y digo, no es por tampoco como que digas, no, es que los niveles de matemáticas son distintos. No, ellos son muy buenos en la teoría, en los conceptos. Y nos tocó sobre todo conocer, bueno, así prácticamente por suerte, porque ni lo conocíamos, lo habíamos metido con el coordinador de la maestría de alta dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que es buenísimo, es un expertazo en cadena de suministro. O sea, tiene certificación de cadena de suministro internacional y nos ayuda muchísimo, y el acercarte con él, todo eso también te hace muy fructífero. O sea, no tampoco nos encerremos nada más a ingeniería, sino también hay que abrirnos a escuchar a los demás, que a final de cuentas es lo que vamos a hacer en las instituciones de salud. Y eso sí nos dejó bastantes frutos, sí, realmente. O sea, conocerlo a él y que nos contara, porque al final de cuentas le dijimos, oye, pues es que nosotros vamos para acá con cadena de suministro, pero hacia hospitales, y nos ayudó bastante. Muchas gracias, chicos. Otra pregunta dice, ¿tienen planes de alguna maestría o posgrado? Si la respuesta es sí, ¿en qué? Pues ahorita posgrado y maestría sí, hay bastantes ofertas educativas en distintas universidades, y sobre todo los planes que tenemos nosotros es seguir capacitándonos en ya sean diplomados, certificaciones, y maestría sí nos gustaría, aún todavía no la tenemos definida, pero va a ser en algo que se apegue a cadena de suministro y que sea un poco, yo creo que una maestría que te deje contactos, que te deje experiencia y sobre todo que no te enfrasque otra vez en algo que ya hemos visto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta bastante interesante que nos llegó es, ¿qué consejos nos dan, o bueno, les dan a los chicos, a la audiencia, para venderse bien? ¿Qué consejos para venderse bien? Yo creo que lo que dijo mi compañero es, primero, tener seguridad. ¿Cómo vas a tener esa seguridad? Teniendo conocimientos. Si tú sabes manejar esos conocimientos, tener tu seguridad y sobre todo tener la facilidad de llegar y hablar, te va a ser muy fácil vender, pero sobre todo es saber con quién te vas a vender. No es como de, llego con el director y ya. No, o sea, ¿cómo vas a llegar con esa persona? Que tal vez investigar un poco de la institución o algo así para que digas, ya sé más o menos por dónde van las cosas y ya sé cómo manejar la situación. Pero sobre todo es el conocimiento y la seguridad. Y sobre todo las primeras veces que van a, no sé si... Ya, bueno, invitarlos también, un punto importante que no mencionamos al principio es, desde sexto, séptimo semestre, ya pónganse a querer, vayan a un hospital, o sea, no se esperen hasta noveno semestre, porque no va a ser un diferenciador. O sea, como lo habíamos mencionado con la certificación, es como de, pues, tenemos una ventaja competitiva sobre alguien que no la hizo. Pero no se esperen a noveno semestre a que hagan una estancia, porque todos los alumnos de ingeniería de sistemas y médicos la van a tener, su estancia. Y si ustedes están generando más experiencia en un hospital, que un hospital es lo mejor para aprender, o sea, del hospital puedes brincar a industria o seguir en hospital, créanme que van a tener una mayor ventaja competitiva al ponerse a investigar, a aprender de ingenieros que ya estén ahí, porque tienen muchísima experiencia. En lo personal, aquí en Ángeles conocemos dos ingenieras que son... unas cracks. Son bastantes, saben muchísimo, y eso nos ha ayudado y nos ha puesto también retos a nosotros, o sea, de, oye, sí es cierto, o sea, ¿por qué si somos de esta área, pues hay que aprenderle más y hay que ser más integrales? Entonces, eso les va a fortalecer muchísimo para que ustedes sepan primero a dónde quieren ir y después sepan venderse. Y algo súper importante, ya que está tocando esto Edgar, es muchas veces... dentro de la carrera, estás compitiendo por un promedio. Que el promedio, a lo mejor si quieres una maestría, te puede funcionar bien. Pero para afuera, no importa. O sea, de verdad, no importa. Y mucha gente está compitiendo porque el promedio, que el número de inscripción. Y eso al final del día, no te lo consideran.
Lo que interesa a la gente es que tú sepas, que tengas el conocimiento, que traigas experiencia, que traigas un promedio de arriba de 9, órale, qué padre, pero eso no les está aportando valor. ¿Tú cómo vas a aportar valor? Ah, decir yo estuve en tal hospital, sé hacer esto, bla, bla, bla. Eso va a decir, ah, esta persona es atractiva, vale la pena tenerlo aquí. Pero uno con promedio 9, ah, pues fue matado, qué bueno. Su estancia académica, sí, lo que todos hacen, qué bueno. Entonces cambian su chip en decir que un promedio bonito y lindo les va a traer ventajas para salir a trabajar luego, luego, no. Tal vez por una maestría, sí, pero para otras cosas como que en el trabajo no lo consideran. Sí, jalan a gente que les pueda aportar más experiencia, que han visto que se ha movido desde semestres, pues la mitad de la carrera, que ya se han movido, que están interesados en aprender. Y esa gente, como te vas desarrollando en ese ambiente, te vas a saber vender, o sea, vas a decir, ah, pues sí, estuve con fulanito, sé hacer esto, sé hacer aquello, y sobre todo que le tengan pasión a lo que hacen. Digo, eso es lo fundamental por parte de ustedes, de lo que deben de hacer para saber venderse bien. Después ya cuando lleguen a la institución, las primeras veces que nosotros llegamos a las instituciones era como de, bueno, llegamos a un área, pero ya estamos viendo quién es el director de tal área, quién es el director general, quién es el de finanzas, quién es el de administración, quién está en la dirección, para ver por dónde íbamos a trazar nuestro camino. Y en ese camino pues dejaron muchos contactos. Ya es más fácil cuando tienes contactos, cuando tienes ayuda y dices, oye, jálalo para acá, vente, no, nos vamos. Y pues eso es prácticamente el match que deben de hacer para que tengan éxito y se vendan bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida para Liz. Dice Liz, ¿te has enfrentado con algún obstáculo al momento de dar a conocer la carrera o de desenvolverte profesionalmente por el hecho de ser mujer? Nunca. No, no me ha pasado nada. De acuerdo, qué bueno. Ahora, otra pregunta que nos hicieron llegar fue, ¿qué materias o cuál fue su formación fuera de la facultad? ¿Qué complementos o qué materias sí tomaron en otras facultades, en otras instituciones que complementaron a su formación? ¿Los nombres? ¿Quieren los nombres de las materias? Sí, o bueno, ¿a qué recomendaciones? A lo mejor no el nombre, pero ¿en qué temas? ¿O cuál fue su interés en cuanto a tema? Yo me fui para psicología, psicología organizacional. Me sorprendió que ellos tienen estadística aplicada. Y los maestros, el maestro que la tiene es el mismo que me dio lo del Greenbelt, y yo me sorprendí porque les dan estadística más fuerte de lo que me llegaron a dar a mí, y me sorprendió muchísimo. Me fui toda esa parte de psicología organizacional, que es entender cómo se manejan los recursos humanos, porque al final del día, como logística, vas a planear tus procesos y vas a considerar personal. Nos quería ver cómo se manejaba desde la parte de psicología, que son los encargados básicamente de un trabajo social. Entonces, ver cómo ellos lo planteaban para la institución de salud fue como de, ah, ok, ya vi cómo lo maneja psicología organizacional. Y cuando me fui a administración, también fue para el ramo de organizacional. Era recursos humanos, fue planeación y control, pero de recursos humanos, y en ingeniería era prevención y control de recursos hospitalarios. Entonces era como el match, ya entendí la parte tangible, la parte de humana. Entonces estaba muy padre. Creo que también era una de técnicas de negociación, algo así, para poder hablar en público y llegar a hablar con la gente. Estuvo muy buena. Y yo, fuera de la facultad, estuve en administración y en química. En química, bueno, primero les cuento lo de la facultad de administración, fue más hacia, enfocadas a logística, ahí también lo de cadena de suministro, administración táctica de bienes y servicios, sí, administración táctica. La otra que tomé fue almacenes e inventarios, no recuerdo el nombre completo, control de almacenes e inventarios, esos tres. Y en química tomé administración farmacéutica y la de, ¿cómo se llama? Administración, atención farmacéutica.
La atención en farmacéuticas sí era mucho hacia la parte de farmacéuticos de QFB, pero aún así aprendes, ¿no?, sobre la farmacopea, la legislación y cosas interesantes. Pero la que más me dejó frutos, en, al menos en química, fue la de administración farmacéutica. Ahí también te das cuenta de cómo les hablan a los químicos y por qué hay químicos que están en las industrias, en farmacéuticas, Novartis y todo eso, que son los directores o los gerentes en puestos de medio o alto mando, y dices, son QFBs, ¿por qué un ingeniero de sistemas biomédicos no llega a un hospital a hacer un puesto? Bueno, todavía no, pues no tenemos como tanto, pero ¿por qué no nos dicen a nosotros que podemos llegar hasta allá? O al menos a la industria farmacéutica, porque tienen muchas herramientas para competirles a los químicos. A ellos sí les enseñan la teoría del conocimiento, teoría de administración, herramientas de administración. Y hay muchos QFBs que también tocaron, que llevaban las clases, también tienen las mismas materias que nosotros en administración. O sea, muchísimos químicos se van a administración. Y cuando tú llegas de ingeniería a administración, hasta dicen, ¿y tú qué haces aquí? Nunca vienen para acá. Muy rara vez van ingenieros a administración, pero los químicos van bastante, van muchísimo. Y eso les fortalece a ellos. Y fue, al menos la profesora que tuvimos en administración farmacéutica, era una QFB de la UNAM, hizo una maestría en el TEC y tenía diplomado de ITAM. Entonces traía un chip muy bueno y se los contagiaba a los químicos. Entonces, además de que en los hospitales ves que mucha parte de mucho personal de calidad son químicos. Entonces, también los ingenieros de sistemas biomédicos podemos irnos a calidad. Y eso creo que fue bastante fructífero al conocer esas dos facetas, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿qué puede hacer un estudiante en un hospital de séptimo u octavo semestre? ¿O desde qué semestre recomiendan que nos empecemos a involucrar en el hospital? Pues mira, mi recomendación, porque es lo que yo hice, yo desde quinto semestre ya estaba haciendo prácticas en un hospital para mantenimiento. Entonces ya, yo sé, de verdad, yo no sabía nada, o sea, nada. Te juro que nada. Yo iba retrasada con las materias y no tenía ni electrónica ni nada. Enséñame, tengo toda la actitud y fui aprendiendo. Entendí bastante cosas de todo el equipo médico, de cómo funciona el hospital. Y después me fui a la parte de investigación. Aprendí también muchas cosas que tenían que ver directamente con un hospital, pero sí con los servicios que puede llegar a brindar un hospital a hacer ciertas cirugías. Y después fue otra vez regresar al hospital para poder hacer mantenimiento otra vez, pero ya empezaba a pegarle a lo que es la logística. Entonces, yo empecé con mantenimiento. Yo creo que desde quinto semestre empieces con mantenimiento tal vez en un hospital, en alguna empresa, prácticas profesionales. Y sobre todo que no digas, no voy a hacer prácticas porque quiero alcanzar a un buen profesor. Digo, sí, sí, no, o sea, sí es bueno alcanzar buenos profesores, pero también ve qué te va a dejar más beneficio, o aprender o quedarte solo con un buen profesor. ¿Qué más? Y sí, continuando los comentarios que ha dicho mi compañera, sí es bastante, en primera, ¿en qué sentido se quieren meter a un hospital? Si quieren aprender y pasar por todo, pues adelante. O sea, puedes aprender de mantenimiento, que no te van a enseñar en la carrera. En la carrera, hasta el momento, está enfocada mucho en investigación, tenemos mucho investigador. Pero cuando tú salgas afuera hasta pedir un puesto de ingeniero biomédico, te van a llevar de calle las demás universidades, porque ellos ya tienen más tiempo y sus alumnos se han movido desde lo que le estamos diciendo, desde quinto hasta séptimo semestre, ya están en prácticas y en empresas. Logística, y me voy a ir a un hospital, pero nada más a hacer logística, pues tampoco le hagas el feo a un departamento de ingeniería biomédica, porque en lo personal, ya les había dicho, yo lo hice. Sin embargo, cuando estás en la parte de ingeniería biomédica, aprendes totalmente de la operación, entiendes, y no debes estar cerrado
a nada más enfocarte a logística y decir, no, yo vine de logística y no voy a limpiar ni arreglar ni mantener los equipos. No, créeme que es una gran fortaleza que podremos tener los ingenieros de sistemas biomédicos, decirle, va, le echamos competencia a los ingenieros biomédicos, aprendiendo lo que ya saben ellos de mantenimiento y también agregándole valor con nuestros conocimientos en logística. En el hospital privado en el que estamos, pues realmente sí es fructífero el departamento de ingeniería biomédica porque aprendes de toda la operación y sobre todo no ser cerrado en, ahora sí que, a no ser terco y cerrado en de que nada más vas a una área en específico, sino aprendan desde quinto, sexto, séptimo semestre, balanceen sus prácticas con tener buenos profesores, pero tampoco se enfrasquen en buenos profesores de, así que de la facultad, sino también busquen otras opciones y otras perspectivas. Les van a ayudar muchísimo en el campo laboral. Si van para investigación, pues sí, mátense promedio alto, profesores, investigadores, pero si quieren probar las demás áreas, pues sí sería... Que hagan un equilibrio. Que hagan un equilibrio, sobre todo. No se enfrasquen solo en logística, no se enfrasquen solo en instru, ni en biomecánica. O sea, vean todo como integral, aprendan un poco de todo. Y algo que se me olvidó decirles es que también en psicología aprenden mucho de biomecánica. O sea, llevan ellos lo que es metodología psicológica, que tiene que ver muchísimo con ergonomía, con toda la parte normativa de seguridad e higiene. Y realmente ahorita en el área que estoy en el hospital, se ve mucho eso. Digo, no puede ser que un psicólogo pueda venir a hacer cosas de biomecánica, tal, no... la parte dura de matemáticas y cálculos, pero puede hacerlo y entenderlo. Y los layout. Ajá, eso. Todo eso del layout, de un montón de la ergonomía y de los tiempos de que tarda un trabajador en hacer algo. Digo, ¿por qué ellos sí y nosotros no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Tenemos las mismas capacidades. Y algo muy importante que tienes que aprender de todas las áreas. No te enfrasques. Es lo peor que podrías hacer. De acuerdo, compañeros, y en parte ya nos la dijeron al inicio, la pregunta es, Liz, Edgar, ¿qué están haciendo actualmente? Y sobre esto, ¿qué es lo que más les gusta de lo que están desarrollando, en lo que están trabajando hoy en día? Ahorita actualmente estamos en el Grupo Ángeles, en el Hospital Ángeles de Pedregal. Estamos tanto en la coordinación de calidad, participando en el proceso de certificación ante la Joint Commission, ante el Consejo de Salubridad General, viendo esa parte de calidad, de ingeniería, indicadores, esa formación, aplicando logística ahí, también en la parte de ingeniería biomédica, que es una parte fundamental en la operación, conocer también, pues, los principales procedimientos que se realizan, cómo contribuyen los tiempos, las cirugías, conocer todas las áreas, aprender mucho de equipo médico, porque también es una gran ventaja, y participar en proyectos de alto impacto aplicando la metodología Lean Six Sigma. Y sobre todo, algo que sí cambia mucho en la certificación que vimos es que los proyectos, pues, por ser meramente esa metodología, si se aplica bien, es estar con la dirección y hasta la parte operativa y sobre todo que tenga un ahorro significativo. Sí. O sea, si no hay un ahorro, pues es como de, sale, la dirección te va a decir, no, ok, ahorita veo a ver si se aplica, si no se hace, pues se pierde. Y tu Six Sigma, pues tu nivel Six Sigma va a ir bajando con el tiempo, ¿no? Por de ellos. Eso es prácticamente a lo que nos dedicamos en... aplicar logística hospitalaria, seguir vendiéndonos, seguir generando proyectos con diversos directivos y en la parte de operación aprendan muchísimo de ingeniería biomédica y de calidad. Listo. Muchas gracias, chicos. Creo que ya vamos a terminar la ronda de preguntas. Queda esta que dice, ¿cuáles fueron sus materias favoritas y las que más se les dificultó a lo largo de la carrera? ¿Mis materias favoritas? La mía, la de psicología, yo creo, y todas las de logística. Creo que fueron mis cosas, materias por las que yo sí creo que me fasciné. De tal vez el ramo de tronco común, yo creo que cálculo vectorial fue como la que más me gustó. ¿Cuál otra?
Ah, manufactura, eso me gustó muchísimo. Sí, a mí de los primeros semestres, ¿cuál me gustó? Cálculo diferencial me gustó bastante. Y sobre todo es por los profesores también lo que te gusta, ¿no? Y manufactura, sí, porque pues fue sensacional. Todos de la primera generación vamos a decir eso. Del área médico-biológica, en primer lugar, psicología médica, y en segundo lugar, la de biología celular y tisular. Las demás también están padres. La de ingeniería, bueno, las materias ya de la carrera, a mí todas las de logística, las que no me gustaban, pues no las voy a decir, sí. Pero solamente me gustaban logística, mecánica del cuerpo humano también, está muy interesante. Y creo que. Biología celular, sí, creo que fue también mi top. Y psicología médica, yo creo que también por los profesores. Y de otras. Sí, sobre todo las de. Digo, a mí lo que me cambió totalmente el chip fue logística. Esperé, gracias a la doctora Zayda, que nos logró aterrizar las ideas hacia qué era logística y dónde podíamos estar. Y eso nos impulsó bastante. Sí, definitivamente. Yo venía de instrumentación, de hecho, tomé una materia, no me gustó y pedí cambio de módulo. Y al tomar, pues, otra vez materias, fue así como que, wow, esto me encanta. ¿Por qué no me lo contaron antes o por qué no me lo vendieron? Porque, pues sí, ¿no? Nos venden como de a veces, logística es lo menos, desde como que el abarcar frente a logística. Y ya cuando entré a logística fue de, no, súper diferente, me encantó. Y todas las materias las cursé siendo muy feliz. A lo mejor no las entendía al inicio, pero era muy feliz tomándolas. Y sobre todo por la profesora que realmente tiene esa esencia para transmitirte las cosas si te gustan. Muchas gracias. La siguiente es un poco de reflexión. ¿Cómo se ven a Liz y a Edgar en un corto y largo plazo? En un corto plazo, pues seguir capacitándonos. Seguir a. Digo, algo que sí tenemos claro es seguir invirtiendo en la formación. No planeamos más quedarnos, digo, al menos del cambio de chip, todo lo que les contamos, y fue como de, o sea, no entramos a una carrera para que alguien diga, ay, hay un puesto en la Secretaría de Salud para un ingeniero de sistemas biomédicos y ya nos vayamos a enfrescar ahí. Y eso es para cualquier persona, o sea, no vayas a una zona de confort. Digo, hay que capacitarte continuamente. Hay que buscar qué es lo que te apasiona. Nosotros al menos vamos de plano a logística hospitalaria, a seguir aprendiendo de lo grande que es ingeniería biomédica. Eso a corto y mediano plazo, a largo plazo, pues puede ser pioneros en lo que se nos ponga enfrente. Sí. Los retos. O sea, seguir generando proyectos. Tenemos muchísimos contactos y interés en que esos proyectos puedan ser escalables y sobre todo en el mejor sistema de salud privado, ¿no? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Esa siempre es una gran pregunta, una pregunta muy reflexiva. Y justo antes de ya estar cerrando este conversatorio que tuvimos muy grato, ¿qué mensaje o qué última recomendación, principalmente qué mensaje, les darían a los estudiantes de generaciones más pequeñas o a los estudiantes que apenas están entrando a las materias como tal de ingeniería en sistemas biomédicos? No te enfrasques en un solo módulo, por favor. Haz cosas desde temprano de tu carrera, no digas, ah, ya, teniendo la estancia ya la hice. No, nada que ver. Aprende de todo, aprende a hacer contactos, ten seguridad de ti mismo, busca algo que te apasione, prueba las áreas y busca algo que te apasione. Eso es súper importante, quédate en lo que te apasione. Sí, yo qué les diría. No, y sobre todo, recuerda que todo lo que hagas va a impactar en la vida de un paciente. Nunca pases por alto eso de, ah, ya lo arreglé y
con que funcione el equipo está bien. No, de verdad, entiende que todo lo que vas a hacer va a impactar en vidas. No directamente a veces, pero va a impactar en vidas. Y si tú te quedas, digamos, en algo mediocre, vas a generar problemas o vas a tener complicaciones y el trabajo no va a estar bien hecho y tu profesionalidad se va a ver muy en duda. Exacto. Lo que yo les diría a los que están tomando apenas las materias, bueno, tomas materias a partir de segundo, ¿no? Tercer semestre, es en lo personal y por el ambiente que sabemos que se vive en los primeros semestres, es como de todos empiezan a sentir ingenieros que la pueden con las matemáticas, todo eso, y digo, pues está bien, ¿no? Es algo normal, es una etapa. Pero desde ese momento, pues sí, tomarse muy en serio las materias de ingeniería en sistemas biomédicos, porque como ya le dijeron, son vidas del paciente, no son máquinas, no es nada más hacer aparatos, dispositivos, arreglarlos o todo eso, sino son pacientes. Y todo lo que hagas desde cualquier módulo va a impactar en un paciente y a no cerrarse y buscar, o sea, sobre todo, digo, si ya tenemos la esencia como ingenieros o como la generación en la que vivimos, lo que sea, de ser competitivos en promedio, sean más competitivos en generar experiencia y en crearse valor para ustedes mismos. Digo, porque tal vez en 10 años alguien los entreviste y les diga, ah, ok, a ver, eres ingeniero en sistemas biomédicos y nada más tengas una ventaja de 6 meses en una estancia en los hospitales que tiene convenio la facultad. Y diga, ¿y qué más hiciste? Pues mantuve un buen promedio. Y pues, o sea, te van a llevar de callo. ¿Otros compañeros o afuera? Porque la competencia es tanto interna como externa, pero sobre todo saber hacer compañerismo y equipo. O sea, acérquense también con los que ya están más avanzados, pregunten sobre materias, pregunten sobre las experiencias que han tenido. Digo, muévanse, o sea, no nada más se queden esperando a noveno semestre a salir a un hospital y conocerlo, sino hay bastante oportunidad, o sea, ahorita tal vez se sientan como mano de obra barata de que van a ir de séptimo semestre y no van a a pagarles, pero la experiencia que generen les va a dar muchos frutos más adelante. Hagan equipo, de verdad, en vez de que compitan con sus compañeros, hagan equipos. Es más fácil que lleguen lejos todos juntos a que lleguen por separado. Uh-huh. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, hagan equipo. Bueno, sí, nosotros como primera generación que éramos 12, sí era pues un ambiente competitivo, ¿no? Muy digo, bien. Los primeros semestres que estuvimos juntos era como de, ay, el que va atrasado, ay, el que no se queda tanto. Pero ahorita, pues, es totalmente distinto, ¿no? La quinta más atrasada ya está más arriba. Y al final, en el último semestre que estuvimos todos, o sea, no estuvimos juntos todos, pero sí hacíamos reuniones y decíamos, ah, ¿por qué no hicimos esto antes? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no nos apoyamos? ¿Por qué? O sea, si yo veo que hay una vacante para industria, para cualquier otra, oye, ¿saben qué, compañeros? Aquí hay algo, ¿a quién le interesa? Y al final de cuentas es algo que sí quisimos hacer y que se puede hacer en todas las generaciones, ¿no? Hay un grupo, hacemos, hay un grupo de LinkedIn, está el grupo en Facebook, se publican, o sea, entre todos apoyarnos como ingenieros en sistemas biomédicos para poner lo más alto a la universidad y a nuestra carrera. Y que nuestra disciplina, nuestra constancia, nuestra competitividad no vaya enfocada nada más hacia algo banal, algo rápido en lo que estamos cursando semestres, sino que digan, no manches, tráete a un ingeniero en sistemas biomédicos porque son buenísimos. O que entre compañeros nos empecemos a recomendar. Si vemos una vacante de esa, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que tiene estas habilidades, cualidades, lo voy a invitar. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y es algo que al menos ahorita ya como con unos cuantos de la generación estamos haciendo como que, oye, ven, yo conozco tal lugar, una vacante, te recomiendo. Y creo que es lo mejor que pueden hacer. Únanse como generación, unámonos como carrera, para que esto crezca y sea un beneficio para todos. De acuerdo, muchas gracias por esa respuesta. Si me lo permiten, quiero retomar una pregunta que nos llegó al chat. Nuestro compañero Antonio Lobaco pregunta, ¿alguna vez se han sentido frustrados o decepcionados al no poder ejecutar o hacer alguna actividad debido a la falta de cultura acerca del impacto que puede tener ingeniería en sistemas biomédicos? Sí, claro.
Muchas veces, muchas. Yo creo que el 100% de las veces te vas a enfrentar a ello. Digo, si las ya las más nuevas generaciones van a tener la ventaja de llegar a donde ya estuvo alguien de ICD, les va a ser más fácil, pero también se van a enfrentar a venderse. Y nosotros casi casi fue lanzar la pelota y recibir una piedra, pero tuvimos que aprender a manejar la situación y sabernos vender. Sí, realmente al inicio era como, vienes todo ilusionado, casi saliendo de la carrera, con muchas cosas que dices, wow, yo puedo impactar de esta manera, y luego recibes como, no, sí, ajá, como de luego ven. Entonces era como que, ¡oh! Era algo muy, digamos, duro, pero después entendimos que iba a ser así, o sea, no hay nadie afuera, nosotros tenemos que ser la punta de lanza, entonces, con lo que sigue, ojalá, y era también, pues, ojalá que esto no les pase a las nuevas generaciones, que lo que estamos haciendo realmente ayude a los que vienen atrás de nosotros. Sí, y es algo que en cualquier área van a enfrentarse a la frustración. Pero no porque te frustres por algo significa que ya no lo tienes que intentar. No, hay que intentarlo y estudiar en el UNAM, la mejor universidad de México. Bueno. Muchas gracias de nuevo, Liz y Edgar. La verdad es que, bueno, por ejemplo, en experiencia segunda generación son consejos que pues siempre son útiles, ¿no? Y mientras más jóvenes te los den, pues más útiles son. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles por aceptar la invitación, de contestar las preguntas que tienen los chicos acerca de la carrera. Y bueno, te cedo el micrófono, Freddy. De nuevo, muchas gracias Liz, muchas gracias Edgar. Espero que también les haya gustado participar en esta actividad. Y pues nada, a toda nuestra audiencia no nos queda más que seguirles invitando a que estén pendientes al resto de actividades. Recuerden, 6 días por los 6 años de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Aún tenemos varios invitados muy especiales y seguiremos publicando todas nuestras redes sociales. Por el momento es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.